Bien, empezamos a grabar. La clase Día debería del de Poli a llamarse todos. Edición Especial Día del Politécnico. Edición especial de vamos a matar a todos antes de que me muera yo. No pidió saludo a la cámara. Sí, dije saludos a todos. Digan hola a la cámara. Y luego empezamos y luego ya llegamos. Y luego empezaré a matarlos. Primero, este es el escenario que les dejé. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y lo primero que deben haber hecho es haber leído. Y nos dice, la franquicia internacional Ben & Jerry's le solicita un carrito de compra donde se pueda realizar las compras correspondientes de sus productos. Este servicio debe ser online y debe de destacarse porque necesita manejar un registro de usuarios. Promociones, compra al mayoreo y menudeo. Asimismo, este carrito de compra debe de poder tener un inicio de sesión para su usuario registrado. Que este usuario pueda visualizar cada uno de los productos y añadirlos al carrito, que se puede efectuar pagos en efectivo y con tarjeta. Registro de usuarios es común, ya que solo se debe pedir los datos necesarios para la empresa, los cuales son nombre, apellido paterno, materno, edad, fecha de nacimiento, domicilio, teléfono particular, celular. Punto. El proceso de elección de la compra de los usuarios es el siguiente. Hay un tipo, hay gramaje, hay tamaño, hay cono, hay vaso, etcétera, hay precios. Así que lo primero que se tiene que hacer de aquí y para cualquier otro sistema que les dejen a ustedes es primero identificar la lógica del negocio a partir de la base de datos. Así que solamente del primer párrafo o de la primera oración, ¿cuántas entidades hay? ¿Cuál y cuál? ¿Cuál, cuál, cuál? Sería carrito, producto y... ¿Compras? Producto. Tú me dices que hay un carrito que está asociado a la compra. ¿Y estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, creo. Ahora, vamos a hacerlo más grande. Vamos aquí abajo. No tan grande. Vamos a tener el producto. Y haciendo un análisis del producto, ¿qué podemos encontrar? Que debe de haber un identificador. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y aquí nos está diciendo que hay un tipo de helado, significa que hay un sabor. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Nos dice que se maneja un descuento. Nos dice que se maneja los gramos, o sea, una cantidad. Nos dice que hay un tamaño, tamaño. Porque no hay ñ, acuérdense. Cono, vaso, etcétera. ¿Qué es un cono, vaso, etcétera? Una presentación. Una presentación. Y todo eso genera un precio. Entonces yo puedo tener el identificador 1, 2, 3. Y puedo tener el sabor vainilla. Y no aplica porque no tiene descuento. Y yo puedo decir que es de 100 gramos. Y yo puedo decir que es chico. Y yo puedo decir que la presentación es cono. Y cuesta 20 pesos. Y este va a ser de 200 gramos. Este va a ser mediano. Y este va a costar 30. Este va a costar 50. Y es de 300 gramos. Y es el grande. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y esto mismo lo puedo volver a replicar para el vaso. ¿Sí o no? Sí. Y esto mismo lo puedo volver a replicar para chocolate. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Porque esto sería la representación del producto.
¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero no solamente puede haber esa presentación, por ejemplo, también puede haber Oreo. Y vamos a decir que este va a ser 2x1. Y también vamos a decir que es de este. Pero es en waffle. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Así que aquí caben varias dudas que yo tengo. ¿Por qué lo dice aquí? Este servicio debe ser destacarse porque maneja un registro de usuarios. Significa que también hay una tabla usuario. Promociones. Yo ahorita dije que la promoción es un descuento. ¿Pero qué es una promoción? Nadie. No. ¿Qué pasó? Que no sé. ¿A poco nunca han tenido promociones? Sí. Es que yo tengo esa duda. Porque este es un tipo de promoción y también puede decir que este sea de 10% de descuento. Y que este sea 3x1. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Así que, en todo esto, ¿dónde especifica el tipo de promoción que se está manejando? No lo especifica. ¿Y por qué nunca preguntaron? Es que creo que nos había dicho algo sobre un catálogo de promociones. Pero hasta ahí. Pero yo revisando lo que me entregaron de carrito de compras, nadie tenía un catálogo de promociones. ¿O sí? No. Por eso les digo, ahí me caben muchas dudas. Luego, la siguiente duda que yo tengo, porque nadie tampoco me preguntó, ¿qué es mayoreo? Cuando compras muchos productos y te dan un precio especial. Entonces, define muchos productos. Porque esto es lo que yo te estoy vendiendo en cantidad. Pero yo también te podría vender en cantidad, en lugar de tener esto, que fuera un litro, es el chico. ¿No? Y te lo voy a vender en bote. 3 litros es el mediano. Y también te lo vendo en bote. Y el de 5 litros, también te lo puedo vender en bote. Porque esa es una presentación. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Porque si recuerdan, cuando les estuve explicando sobre la parte del carrito de comprar, les dije, una lógica de negocio es de que yo voy a la heladería y pido una bola de helado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. O 2 bolas de helado o 3 bolas de helado. Y otra lógica de negocio es que yo ya esté comprando los botes de helado. Entonces, ¿cuándo es mayoreo de bola de helado y cuándo es mayoreo de bote? Porque aquí no lo dice.
Pero nos dijo que nosotros definiéramos eso. Exacto, pero dentro de su base de datos, con lo que ustedes me mostraron, ninguno lo definió. Porque yo recuerdo que cuando entré a comprar los helados con ustedes, yo podía comprar el helado miau del tamaño que se me diera la gana. Y yo soy un cliente, ¿a poco puedo comprar eso? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces ahí es donde yo me estoy fijando que, aunque les haya dicho lo que les haya dicho, dejaron a la fregada la lógica de negocio y se concentraron directamente en programarlo. ¿Estamos de acuerdo? ¡Uy! Porque ahora viene lo interesante. La compra. ¿Qué es la compra? Cuando nosotros compramos, ¿qué pasa? Pues debe de haber un identificador de la compra. Y yo voy a jalar todo esto. Porque así es como lo estaban jalando, ¿sí o no? Y se le agrega algo que no me dijeron, que es la cantidad que vamos a comprar. Y de ahí se genera algo que se llama subtotal. Y hay una fecha de compra. Porque hay un identificador del usuario y el nombre del usuario que lo está comprando, ¿no? Porque si yo digo que voy a comprar estos, y yo puedo decir aquí que voy a comprar 4, 2 y 6. ¿El subtotal cómo se calcula? Pues este por este. ¿No? ¿En qué fecha? Pues hoy es 21. Juanito. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y obviamente esta es la compra 1, 2, 3. ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Cómo es esta relación de estas dos tablas? Porque muchos de ustedes así me dejaron esas relaciones. ¿Cómo es este tipo de relación? ¿Qué le está pasando a la base de datos? ¿Se está repitiendo? ¿Cómo se le llama eso? Tiene un nombre. Redundancia. Exacto, hay una redundancia de datos. ¿Qué más? ¿Qué más está pasando? Porque aquí me doy cuenta cuánto han puesto de atención a base de datos. ¿Está normalizado? No está normalizada porque esa relación, ¿de qué tipo es? ¿De uno a muchos o de muchos a varios? Muchos a muchos a uno, ¿no? Yo no veo muchos a uno, yo veo muchos a muchos. Porque aquí hay muchas compras y aquí hay muchos productos. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Entonces, lo primero que tenían que haber hecho era la normalización de la tabla del producto. Entonces, yo voy a tener a la maestra producto. Y voy a tener el identificador del producto, claro que sí. Pero, ¿el sabor qué es? ¿Qué es el sabor? ¿Un atributo? Sí, pero aquí, ¿qué es? Haciendo un análisis. ¿El tipo de helado? ¿Es una entidad de qué tipo? Catálogo.
Es un catálogo. Catálogo del tipo de helado. ¿Estamos de acuerdo? El identificador del tipo de helado y el sabor del tipo de helado. ¿Estamos de acuerdo? El descuento es el catálogo de promoción, el identificador de la promoción y el tipo de promoción. ¿Por qué? Porque así voy a saber. Uno, no aplica. Dos, 10% de descuento. Tres, 3x1. Cuatro, 2x1. Y así voy a saber cómo aplicar las reglas al momento de hacer esto. ¿Sí o no? Sí, sí. Cantidad. ¿Qué es la cantidad? Haciendo un análisis. ¿Otro catálogo? Otro catálogo. Catálogo de la cantidad, donde tenemos el identificador de la cantidad. Y vamos a tener dos atributos ahí. El valor de la cantidad y la unidad de la cantidad. Porque no es lo mismo decir 100 gramos a decir 100 litros. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Luego, ¿qué es el tamaño? Otro catálogo. Catálogo del tamaño. El identificador del tamaño y el nombre del tamaño. ¿Por qué? Porque debía haberse desplegado una lista donde me diga los tamaños que ya existen, ¿sí o no? Sí, sí, sí. ¿Qué es la presentación? Otro catálogo. Y el tipo de presentación. Y nada más queda el precio del producto. ¿Por qué? Porque ya con eso ya estaría normalizando esta tabla, porque cada uno tiene un precio diferente. ¿Sí o no? No entendí lo de precio-producto. ¿Cómo? No entendí lo que puse anteriormente, lo de precio-producto. Entonces, ¿estaríamos ya metiendo, eso sería lo del precio final o cómo? Sí, es el precio. Porque aquí ya van a depender de las reglas, ¿no? ¿Por qué? Porque el vainilla va a tener un precio, chocolate va a tener otro precio, Oreo va a tener otro precio. ¿Por qué? Porque va a depender de la presentación, del tamaño y de la cantidad y del tipo de descuento que se le esté aplicando. Va, 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 va. ¿Sí o no? Sí. ¿Dudas ahí? Sí, una duda. Entonces, ahí para determinar o para establecer el mayoreo y el menudeo, podría ser como un tipo de cantidad, pero es que me da duda. Eso es una regla. Okay. ¿Y eso cómo se le conoce? Porque ustedes también están viendo algo que se llama laboratorio. Hay algo que se llaman requerimientos funcionales y algo que se llaman requerimientos no funcionales. Esa regla, ¿qué es? Requerimiento funcional, ¿no? ¿Funcional? ¿Yo estoy interactuando con el sistema para decirte cuánto es mayoreo y menudeo o ya lo sabe el propio sistema? Ah, no, perdón, que ya lo sabe el sistema. Entonces es no funcional. ¿Por qué? Porque cuando yo te diga aquí, porque es ahí, ¿no? Si la cantidad es mayor a 10, entonces mayoreo. ¿Sí o no?
Esa es una regla que se programa. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Luego supongamos que viene otra persona. Y aquí compra 2, 1 y 7. Y ya no es Juanito. Ahora es Juanita. ¿Estamos de acuerdo? Todo esto que es un pedido, si lo quieres ver como pedido, pero realmente todo eso es la compra. Así que esto no es la compra. Esto es el detalle de la compra, porque aquí debe tener la compra. Porque estos tres es la compra uno y estos tres es la compra dos. ¿Sí o no? Sí. Porque estos tres son de Juanito. Y estos tres son de Juanita. Y si tengo el carrito de compras, Juanito puede decir, ¿sabes qué? Ya no quiero este. ¿Sí o no? Sí. Entonces, aquí se nos está olvidando algo, que en la compra debe de existir algo que se llama total. ¿Y el total cómo se obtiene? De la suma. Por eso cuando él diga yo no quiero este, automáticamente tiene que decirme en este momento cuánto es el total, ¿sí o no? Sí. Entonces aquí tengo otra entidad que es la compra y el detalle de la compra. Entonces yo voy a tener el detalle de la compra. Y voy a tener a la maestra compra. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y ahora empiezo a identificar todo esto. Viene del producto. Así que gracias a la normalización, solamente voy a jalar a quién. Al identificador del producto. Y aquí está el identificador del detalle de la compra. ¿Qué otra entidad, digo, qué otro atributo le pertenece al detalle de la compra? La cantidad y el subtotal. La cantidad y el subtotal. ¿La fecha a quién le pertenece? Porque aquí se está repitiendo la fecha. ¿Sí o no? Sí. ¿A quién le pertenece la fecha? ¿Al detalle o a la compra? Al detalle, ¿no? Exacto, al detalle, ¿no? ¿Por qué? Porque todos estos son de esta compra. ¿Sí o no? Sí. Y esta compra tiene una fecha. Más no, este es independiente y este es independiente y este es independiente. ¿Por qué? Porque todos son de Juanito. ¿Sí o no? Sí. Sí.
Así que la fecha va acá. Porque otra vez, todo esto es la compra. Y eso sucedió en una fecha. No hoy compré un helado y mañana compré el otro helado y después te lo pagué. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Qué más es de la compra? ¿El usuario? No, antes todavía ni llega ahí. El total. Total. Porque el total es de la compra. Porque otra vez, todo esto es la compra de mi detalle. Porque ahí estoy especificando qué estoy comprando. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ¿qué es el detalle de la compra? Es el ticket. Es el carrito. Porque es lo que voy a manipular. ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque yo estoy agregando los productos o yo estoy quitando los productos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Entonces, pregunta del millón. ¿El identificador del detalle de la compra va a la compra o el identificador de la compra va al detalle de la compra? El identificador del detalle a la compra, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de la compra ya se considera al detalle. No sé, es confuso. Porque esto está relacionado a esto, más no al revés. Estos tres le pertenecen a esta compra. Estos tres le pertenecen a esta compra. Estos seis le pertenecen a esta compra. ¿Sí o no? Sí. Dependencia. ¿Quién depende de quién? ¿Quién es la entidad fuerte? La maestra. ¿Quién es la entidad débil? El detalle. Por eso yo estoy asociando el identificador a la fuerte. Porque hay una dependencia. ¿Entendido? Sí, sí, sí. Ahora sí, hagamos el análisis del usuario. ¿Qué le está pasando aquí al usuario? ¿Por qué? Porque hay una tabla llamada usuario. Donde voy a tener el identificador del usuario. El nombre del usuario. El apellido paterno del usuario. El apellido materno del usuario. La fecha de nacimiento del usuario. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y luego, el teléfono del usuario, el celular del usuario y la dirección del usuario. Entonces, yo tengo uno, Juanito Ramírez Casas. Nació el 19 del 02 de 1990. El teléfono y la dirección por ahí. Dos, Juanita Pérez Velázquez. Y nació el 31 del 12 de 1993. El teléfono. Por allá. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que está pasando con esta relación del detalle de la compra con el usuario? ¿Cómo es la relación? ¿Uno a uno? No es cierto, yo no estoy viendo uno a uno. No, es uno a muchos.
yo no estoy viendo uno a muchos, fíjate bien. ¿Muchos a muchos? Es de muchos a muchos. Entonces, ¿cómo rompemos una relación de muchos a muchos? Porque si hay una relación de muchos a muchos, ¿qué nos va a generar? Redundancia. Y... ¿Otra tabla? Bueno, eso es para poderla romper. Se tiene que formar qué tipo de entidad para romperla. Y cuando hay una relación de muchos a varios, significa que va a haber un producto cartesiano de ellos. Entonces ahí es donde va a existir una combinación muy grande y mucha redundancia de datos. ¿Por qué? Porque en esta fecha compró Juanito. Pero Juanito puede venir mañana y otra vez se vuelven a repetir sus datos. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué tabla se tiene que crear para quitar esa redundancia? ¿Por qué? Porque aquí obviamente existe la de M usuario, donde tenemos el identificador del usuario, el nombre, del usuario, el apellido paterno del usuario, el apellido materno del usuario. ¿Sí? O sea, son los mismos datos. La fecha de nacimiento del usuario, el teléfono de casa del usuario, el celular del usuario. Pero cuando yo haga esta relación entre estos, va a existir muchos a muchos o muchos a varios. ¿Cómo se llama la tabla para romper eso? ¿Qué tipo de tabla es? ¿También sería una tabla maestra? No. Encabezado. ¿Qué es una tabla encabezado? No van a decir que no la vieron. Claro que la vieron. Es que es como que agrupa, como que le asigna un solo identificador a otra tabla, pero es que no sé si es una maestra o un detalle. El encabezado nos sirve para poder hacer la separación de lo que es una relación de varios a muchos a tener uno a uno. ¿Por qué? Porque un usuario va a tener su propio encabezado. Y eso nos va a servir si le tenemos que generar uno o varios tickets. ¿Por qué uno o varios tickets? Porque si Juanito regresa, lo único que es que voy a volver a jalar sus datos y tiene otro ticket. Vuelvo a jalar sus datos y tiene otro ticket, porque ese ticket corresponde a la compra. Y si yo quiero facturar, simplemente voy a jalarlo de ahí. ¿Sí o no? Sí. Entonces debe haber un identificador de el encabezado de la compra. Y el identificador del encabezado de la compra va ligado al detalle. ¿Por qué? Porque en ese detalle nosotros vamos a saber qué es lo que se está pagando, quién lo está pagando, qué pertenece a todo lo que está comprando. Entonces ya tengo una relación uno a uno y uno a varios. ¿Sí les queda claro? Sí. Sí. ¿Qué pasa con la dirección del usuario? ¿Un usuario puede tener muchas direcciones? Deja que tenga muchas o no varias direcciones. Ahí es donde depende de tu lógica de negocio. ¿Por qué? Porque si yo estoy haciendo una tienda, la cual el usuario puede tener varias direcciones guardadas, entonces esto se va a romper en otra entidad, que es el detalle de direcciones.
donde tienes el identificador de la dirección y vas a tener la calle, el número exterior, el número interior, ¿sí o no? Y vas a tener un catálogo de la alcaldía, donde tienes el identificador de la alcaldía y el nombre de la alcaldía. Y vas a tener el catálogo de la colonia, donde hay un identificador de la colonia, el código postal de la colonia y el nombre de la colonia. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y así es como el usuario va a poder guardar varias direcciones. ¿Por qué? Porque la dirección del usuario es un atributo multivalorado que no es atómico porque está compuesto por la calle, número, número, alcaldía, colonia, código postal. Y en algunos casos, manzana, lote. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿qué tan larga sea esa dirección? Ya dependía de ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, a una de dos. O lo dejaban como la dirección del usuario para que se hiciera tercera forma normal, o empezaban a crear el catálogo de todas las direcciones. Porque cuando ustedes entran a Amazon, pueden tener varias direcciones de entrega, ¿sí o no? Sí. Y eso ya depende completamente de la lógica de negocio del sistema que vayan a hacer. Así que cualquiera de las dos es correcta. ¿Pero de qué dependía? De la lógica de negocio que estuvieran siguiendo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Y ahora viene lo más interesante. Pagos con efectivo y tarjeta. Aquí hay otra lógica de negocio que está afectando a esta base de datos. ¿Por qué? Porque va a haber una tabla que es M tarjeta. ¿Por qué? Porque el usuario puede tener varias tarjetas, no una, sino varias. ¿Sí o no? Sí. Identificador de la tarjeta, el número de la tarjeta, la fecha de vencimiento de la tarjeta, que es el, que es este mes y año, ¿no? Sí. No se nos olvide que es el titular, porque no necesariamente es el mismo nombre. CBC, ¿o cómo era? Bueno, el código de seguridad. Y esa tarjeta va a tener un catálogo del tipo de tarjeta. ¿Por qué? Porque puede ser de crédito o de débito. Exacto. Y esos mismos datos son para tanto tarjeta de crédito como tarjeta de débito. Y todavía puede tener otro catálogo más. ¿Qué otro catálogo es? ¿Sí o no? Sí. Entonces, aquí es donde otra vez viene una diferencia en la base de datos. ¿Por qué? Porque mi lógica de negocio, por eso, si se dan cuenta, en ningún lado puse todavía el pago, porque ahí dice pago. ¿Estamos de acuerdo? Una lógica de negocio sería que yo ingreso al carrito de compras, escojo los helados y le doy comprar. Me pida que inicie sesión. Entonces, aquí voy a necesitar también
Iniciar sesión. Voy a tener un user y un password. ¿Sí o no? Sí. Y ya cuando entre, me pida todos los datos, que es mi dirección. Y ahí tengo otra lógica de negocio que se desprende todavía, porque puede decirme que guarde o no los datos de la tarjeta de crédito. Porque si los voy a guardar, entonces necesito esta tabla. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si no los voy a guardar, significa que nada más va a salir una interfaz donde voy a pedir los datos de la tarjeta, paga y tan tan, nunca guardé nada. ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque eso se tendría que conectar a otro sistema que se encargue de validar que la tarjeta sea real. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la compra? Porque la compra dice que va a ser de un tipo o de otro tipo, pero es la compra. Así que la compra tiene otra entidad llamada forma de pago. Donde voy a tener el identificador de la forma de pago y el tipo de forma de pago. Porque cuando yo voy a comprar y es efectivo, nunca sale nada de la tarjeta. Pero si yo elijo tarjeta, tiene que salir los campos correspondientes para llenarlo. ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Sí les queda claro o no? Sí, quedó claro. Sí. Entonces, creo que, ¿verdad que así hicieron su base de datos? No. ¿Cuántas tablas son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Llevándolo en su máxima expresión, guardando todos los datos y guardando diferentes direcciones. Si no voy a guardar todas las direcciones, significa que esto se va y serían 12 tablas. ¿Sí o no? Sí. Pero no me afecta en nada a la lógica de negocio que quite eso, ¿o sí? No. También ¿cómo? Podríamos, por ejemplo, determinar que si es un servicio web, solo sea una forma de pago. No, porque ¿qué te dice aquí? Ok, ok. Por eso les digo, tienen que leer. Porque este pequeño escenario, ¿cuántas tablas sacó? 12. Bueno. Sí. Porque aquí estoy cubriendo tanto una lógica de negocios por bolita de lado como una lógica de negocios por botes. ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo sé que este crecimiento de la base de datos es correcto? Porque ¿hacia dónde está creciendo? ¿Hacia adentro o hacia afuera? ¿Hacia adentro? No es cierto. Yo que sepa, se está extendiendo hacia afuera, ¿no? Este es el centro. ¿No creció hacia los lados? Ah, sí, sí, sí. Porque si yo te dijera que tienes que descargarte la base de datos de Google Maps para que me identifique dónde está la tienda y dónde están los usuarios, pues esto ya no lo vas a tener que llenar a mano, sino simplemente descargas las direcciones que vienen de Google Maps, porque eso ya viene en archivo CSV. Y lo único que se agrega aquí es longitud y latitud.
¿O no checaron eso de que en Google Maps ya aparecen todas las direcciones? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. ¿Dudas? Sin duda. ¿Va a pasar el documento? Espera, todavía ni terminamos, apenas con la primera parte. No, es que, ¿cómo se llama? Me quedé como a la mitad, ¿cómo se llama? Me perdí. Pero se está copiar. Grabando. No, no, sí, está bien, le acabo de dar cuenta. Es que como no, ¿cómo se llama? Como no estamos programando, pensé que no iba a grabar. No, pero es una explicación. Ahora, reitero una vez más. Cuando a ustedes se les da un escenario, cuando ustedes tienen un escenario, cuando ustedes tienen un cliente, lo primero que se hace es leerlo y sacar la base de datos. Si no sacan la base de datos, no importa todo lo que hagan, va a estar mal. ¿Entendido? Sí. Ya que leí, ya que saqué la base de datos, ahora tengo que empezar a sacar las funcionalidades. Aquí te está diciendo qué es lo que está solicitando. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Y ahora tienes que analizar la funcionalidad. No simplemente decir, ah, quiere esto y hace todo esto. No, no, no. Tienes que detenerte a pensar. ¿Sí? Entonces, gestión de usuarios. Ok, la gestión de usuarios está de este lado. ¿Por qué? Porque todo esto todo eso es el usuario. ¿Sí o no? Sí. Así que este es el módulo de usuarios. Y me dice, como usuario administrador y como usuario comprador o cliente. Ok, entonces tengo dos usuarios que van a estar interactuando con este modelo. Y vamos a poner de color naranja al administrador. Gestionar usuarios. Yo como administrador, ¿qué voy a hacer? ¿Registrarte a ti? No. Exacto, no te voy a registrar a ti. ¿Yo voy a poder actualizar todos tus datos o solo algunos? ¿Solo algunos? ¿Cómo cuál? La fecha de... no sé. Piensa, lee. Porque imagínate, tú me estás dando a mí permiso para que pueda actualizar los datos de tu tarjeta. Gracias. ¿Cuánta seguridad, no? XD. Tal vez la dirección, el número. Bueno, ¿y yo por qué voy a cambiar tu dirección? Si ni sé ni quién diablos eres. Entonces no cambia ningún dato. ¿Cómo de que no? Hay algo que se les olvida a los usuarios. ¿Qué es? ¿La edad? No, sácate a volar. La contraseña. El usuario y la contraseña es lo que yo voy a poder cambiarte. ¿Sí o no? Es que no me deja entrar. Sí. Ya, ahí está. Eso es lo que yo voy a poder actualizar. Yo no tengo por qué actualizar ni tu nombre, ni tampoco tengo que actualizar tú dónde vives, y mucho menos con qué me estás pagando. Yo no debería. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Consultar a todos los usuarios. ¿Pero en la consulta de todos los usuarios voy a traer todos los datos? No.
No. Porque no debería de poder traer ni el nombre de la tarjeta ni el número de la tarjeta. Pero ¿qué si me interesa? Pues nada más saber qué banco es, ¿no? Y tampoco me interesa toda tu dirección. Nada más me interesa tu nombre, tu fecha de nacimiento, tu teléfono, porque así es como te voy a contactar si necesito algo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo voy a poder buscar por identificador de usuario. Eso es lo que yo puedo de gestionar como administrador. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Como cliente, ¿qué voy a poder hacer? Ah, pues yo puedo registrar una cuenta. Yo puedo actualizar los datos de mi cuenta. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Yo puedo borrarla. Dar de baja, porque no es borrar. A mí, como administrador, no me conviene que tú te borres. A mí me conviene que, si ya no quieres estar aquí, simplemente ya no entras, pero no te borro. ¿Por qué? Porque necesito saber cuántos usuarios tengo activos y cuántos usuarios tengo inactivos. ¿No? Sí, sí, sí. Yo voy a poder buscar. No, yo voy a poder consultar mi cuenta. Mi cuenta, no la de todos. ¿Sí o no? Sí. Y asimismo voy a poder hacer un CRUD de las tarjetas de crédito. Y asimismo voy a poder hacer un CRUD de las direcciones, si es que tienen eso, ¿sí o no? Sí. ¿Verdad que así estuvieron haciendo el análisis? No. No. Gestión de los productos. Esto es el producto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Ese es el módulo de productos. ¿Y qué es lo que cubre la gestión de los productos? Ah, pues otra vez. Yo voy a tener a un usuario. Gestionar productos. Y el usuario, cliente, ¿qué puede hacer con los productos? Consultarlos. Exacto. Él va a poder consultar todos los productos. Él va a poder seleccionar el producto para la compra. ¿Sí o no? Sí, sí. Él va a poder buscar el producto por el tipo de helado, por la promoción que tenga, por la presentación, por el tamaño. ¿Sí o no? Sí. ¿Y el administrador qué puede hacer? El CRUD completo. Va a poder hacer el CRUD completo
va a poder filtrar por tipo de helado, por el tamaño, por la presentación, va a poder ordenar por precio. Y significa que él va a poder hacer un CRUD del tipo de helado, un CRUD de la promoción, un CRUD de la cantidad, del tamaño, de la presentación. ¿Por qué? Porque puede decir que él es el que puede agregar un nuevo sabor de helado, no el cliente. ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Por qué? Porque yo soy el dueño de la heladería y yo digo qué helados hay, no el cliente. Y yo digo qué presentaciones hay y yo digo qué promociones hay. Y yo digo los tamaños, porque si se me ocurre Jumbo es porque a mí se me ocurrió. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ¿verdad que así estuvieron haciendo esto? No. Luego, aquí es donde viene lo interesante. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque aquí es donde el usuario él va a poder gestionar el carrito. ¿Y qué va a poder hacer? Registrar el producto para la compra. Va a poder eliminar el producto de la compra. Va a poder actualizar. ¿Qué puede actualizar? La cantidad de lo que va a comprar. Nada más. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Él va a poder consultar el carrito, porque son todos los productos del carrito de compras, o sea, del detalle de la compra. Él va a poder comprar. ¿Por qué? Porque cuando yo le dé comprar, tiene que ejecutarse la compra. ¿Sí o no? Entonces, todo esto es el módulo de quién. El módulo de compras. ¿Sí o no? Sí. Cuando él realice la compra, ¿qué es esto, comprar? Él tiene que seleccionar el tipo de pago. ¿Sí o no? Y aquí yo tengo que hacer una decisión. Si es efectivo, pasa algo. Si no, pasa otra cosa. Porque eso se tiene que programar, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Porque esa otra cosa que es colocar los datos de la tarjeta. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Qué es la generación del ticket? ¿Yo genero el ticket o el sistema lo genera? El sistema lo genera. Exacto.
Porque la generación del ticket es, yo aquí tengo el botón de comprar, le doy comprar, me va a tener que salir la pantalla donde me dice todos los datos de la compra, que es todo esto, me dice el total, y digo pagar, y voy a tener que ingresar los datos para poder pagar. Cuando finalice que se pagó, tiene que salirme el resumen de todo lo que compré, ¿sí o no? Sí. Eso es el ticket. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Entonces, esto que acabo de poner de color azul y de color naranja, ¿qué es? Pues las funciones, ¿no? ¿Cómo se llama? Requerimientos funcionales. Exacto. Esos son los requerimientos funcionales. Saber qué usuario hace qué acción. Porque si se dan cuenta, es el mismo módulo, pero con diferentes acciones. ¿Sí o no? Sí. Y ahora, ya que identifiqué los requerimientos funcionales, por favor, ¿cuáles son los requerimientos no funcionales? Porque se ven. ¿O no los ven? Sinceramente, no. Es que yo tengo una duda. Esta cantidad es el stock. Y si no hay stock de vainilla, ¿puedo comprarlo? Ah, no. No. Entonces creo que cuando yo le dé aquí cantidad, hay que verificar que exista. ¿No? Sí, señor. Y eso no lo hace el usuario, eso lo tiene que hacer el sistema. Y aquí hay otro, porque este total, ¿a poco yo lo calculé? No. ¿Y cómo se hizo el cálculo? Ah, pues de las cantidades por el precio. Y me tiene que sacar el total. Entonces creo que también eso es un requerimiento no funcional. Porque eso lo va a tener que hacer tu sistema. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. ¿Y cómo de que no? Aquí está adentro. No, no le dejamos. Si es efectivo y si no, colocar los datos de la tarjeta. Eso es una funcionalidad del sistema. Porque lo único que yo hago es elegir el tipo de pago. Yo solo elijo el tipo de pago, ¿sí o no? Entonces, estamos de acuerdo que hay muchas funcionalidades que hay que programar. Sí. Sí. Ah, esa cara, esa expresión, ese tono de voz de desesperación, de maldita sea. Sí, soy. De quedan 2 semanas. Yo por eso les dije que tenían que hacer un buen análisis. ¿Por qué creen que les di suficiente tiempo para analizar? Porque están de acuerdo que yo solamente pedí esto en la primera parte del examen, ¿sí o no? Y esto. Solo esas 2 cosas yo pedí para la primera parte del examen. Porque todo lo pesado está aquí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero si se hicieron patos porque no hicieron el examen, pues ya son muchas cosas que van a tener que hacer.
Si no hicieron bien la base de datos, pues es volver a hacer todo. ¿Sí o no? Sí. Y si no identificaron los requerimientos, pues no sabes qué estás programando. Porque ahí es donde viene la traducción de la programación, de cómo esto lo programo. Pues lo programo gracias a que identifico qué voy a hacer y con qué lo voy a hacer. Entonces, con esto me doy cuenta de que aquí necesito un objeto usuario, aquí necesito un objeto producto, aquí voy a necesitar un array list o un vector. Aquí voy a tener que hacer una función booleana, porque en el momento en que le den comprar aquí, tiene que actualizarse acá. ¿Sí o no? Sí. Eso es entender la lógica de negocios para poderla programar. Pero reitero una vez más, tienen que detenerse a pensar, no directamente programarlo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Uso de sesiones. Si yo en este momento te dijera de que esto va a crecer y yo nada más, ya no solamente tengo a un administrador y a un cliente, sino también ya tengo un empleado, ¿me afectaría en algo a esta base de datos? Creo que no. No, lo único que tendría que crear es un catálogo del tipo de usuario. ¿Por qué? Porque todos estos datos son los mismos datos para cualquier usuario. ¿Sí o no? Sí. Y lo único que cambia es el tipo, porque ahí se le da un rol o privilegio. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y ahora, ojo. En el tercer parcial me puedo ver mala onda y decir, quiero saber el producto más vendido del mes fulano. Quiero saber el promedio de ventas a la fecha fulana y sutana. Quiero saber. ¿Qué es todo esto? Data. ¿Cómo? Data science. Otra vez fuerte. La ciencia de datos. La manipulación de los datos, porque eso lo tiene que hacer el administrador. Debe de tener un panel donde vea las ventas. Debe de tener un panel donde vea el producto más vendido. Tiene que saber cuánto ha vendido en el mes o cuánto ha vendido en la quincena. Eso es la manipulación de los datos con la base de datos. Porque si no, no tiene ningún chiste este carrito. Y por ejemplo, quiero las gráficas de las ventas. ¿Por qué? Porque las ventas se pueden dividir de forma diaria, semanal, quincenal o mensual. Porque las ventas, ¿quiénes son? Estas. ¿Sí o no? Y porque quiero saber cuál es el producto más vendido. Quiero saber o me manda una alerta cuando ya no tenga helado de vainilla para poder resurtirme. Todo eso es la manipulación de los datos con el sistema. Así que me puedo ver mala onda y decir quiero todo eso. Para que exactamente no duerman. Pero usted no es mala onda, profe. No, ustedes son mi grupo asesorado o tutorado o como le quieran llamar y hay que maltratarlos. Ya no sea malo. Sí, pues estuvieron bien flojos, entonces hay que desquitarse, ¿no?
Por favor. Pues mira, ahorita, ¿cuántos hay conectados? De solamente hay 36 de 55. A los que no están, mátelos, pero a nosotros no nos haga nada, nada más. Mire, no. Ya no le estoy diciendo pónganos un punto extra y solamente es como que no nos hagan nada. Ya estás aprendiendo de no hay que pedir nada extra, solamente hay que pedir que no nos deje más. Exacto. Y aparte va a tener su camión de chocolate, o sea. Aún así, es así como falta la cereza en el pastel. Entonces, si se dan cuenta, el carrito no estaba tan chiquito. ¿Estamos de acuerdo? No estaba tan chiquito. Está chiquito. Es un mini proyecto. Y por eso les dije que era de 3 personas. ¡Mira! Persona 1, persona 2, persona 3. Porque todos programan, todos diseñan, todos codifican y alcanza el tiempo. Pero si siguen con la misma historia de se lo dejo todo a uno, es por eso que no duerme ese uno. O muere. Lo primero que suceda. Morimos todos. Bueno, pues ya me quedó claro de que esto se va a poner feo. Quiero llorar. Se va a poner o ya se puso. ¿Esto es lo más complicado de este parcial, profe? Pues técnicamente por eso les dije que el tercer parcial era el carrito de compras. Si te das cuenta, aquí estoy reuniendo absolutamente todas las habilidades de PCW. ¿Por qué? Porque aquí está el front, aquí está el back y aquí está el modelo. Aquí estamos reconociendo o identificando requerimientos funcionales, no funcionales. Aquí ya tenemos la separación del código para que los 3 estén programando, para que lo puedan tener en el GitHub. Vale. ¿Y para cuándo lo pide, profe? ¿Quieres la buena o la mala? Las dos. Pues, técnicamente, para cuando son exámenes. O sea, dentro de 2 semanas. Exacto. Yo por eso les dije que tenían que apurarse. Básicamente es como un proyecto 2.0, ¿no? Uh-huh. ¿Y la mala? Pues qué bueno que todos están bien para programar. XD. Porque otra vez, aquí ya identifiqué todos los modelos, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Todas estas son modelos, modelos, modelos. Aquí están los servlets con sus acciones. Y solamente falta generar los JSP. Entonces, ¿de qué este carrito sale en una semana? Sale en una semana. O dos. ¿Trabajando al máximo o trabajando a mitad de potencia? Trabajando como se tiene que trabajar. Dedicarle el tiempo que le tienes que dedicar, que son solamente 2 o 4 horas. ¿Diarias? No dudo. No, ni siquiera diarias. Entonces sí se hace, espero. ¿Pero de qué depende? De que todos le chinguen parejo y bonito. ¡Exacto! De que todos vayan al parejo. De que tu equipo, oye, ya tienes tal cosa. ¿Eh? Oh, no. Porque otra vez, si vuelven a la misma usanza de que todos se lo dejo a uno, no lo van a terminar. No. O sea, si siguen teniendo esa misma usanza de todo se lo dejo a uno, todo se lo dejo a uno, no lo van a terminar. Y es en serio.
Vale. Va, me gusta. Todos unidos, unidos viviremos, divididos caeremos. Yo sé que ustedes van a decir, quiero morir. No, porque recuerden que también faltaba Proyecto Jaula. No. Por eso el primer parcial es el más fácil, para que ganemos calificación. Exacto. Pero ustedes dijeron, yo no quiero el modo fácil, yo quiero el modo hardcore. Modo legendario. Modo yo quiero sacar 12 en el tercer parcial, ¿sí o no? Si no duele, no sirve. En lista de grupo como 50 y tantos, ¿no? Yo les dije que soy un filtro. Porque sí, estoy viendo que ya en su clase nada más hay 36. Yo les dije que soy un filtro. Mágicamente conmigo la mitad vive y la mitad muere. Porque no aguantan el ritmo. Aquí es el soundtrack de música de acción. Así de, no es porque yo los mate, es porque no aguantan, porque lo dejan todo al último. Y ya vieron que le tienen que chutar y les estoy pidiendo hip hop y estoy revisando que hagan commits y estoy revisando que estén programando y estoy revisando que haga lo que tiene que hacer y estoy revisando que tenga lógica. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Porque a ninguno le dije, está horrible. Porque no estoy calificando su diseño. A mí lo que me importa es que haga lo que tiene que hacer. Diseño, pues ya. Tenemos por eso a los diseñadores. Es un plus. Pues no tanto un plus, pero... Y es en serio. Espérame, es en serio. El diseño es muy importante cuando ya vas a entregar el producto final. ¿Por qué? Porque el cliente dice me gusta, dice lo compra. Sí, se fija en, más en lo bonito, tal vez. Exacto. Es lo que vende. Exacto. Bueno, al menos uno que tiene la idea, bueno, que sabe lo que está comprando, pues supongo que sí se fija más en el interior, por así decirlo, ¿no? Así es. Entonces, ¿alguna duda? ¿Cuándo tenemos tiempo para llorar? No hay tiempo para llorar. Ya. Puedes llorar mientras codificas. ¿Subió los videos de las clases de esta semana? Sí. ¿Subió a YouTube o al Edmodo? Pues no sé, yo lo subo y ya. Bueno, es que al YouTube sube uno seleccionado de los tres grupos, ¿no? Pero al menos exacto. De un grupo lo sube todos o... Sí, pero o sea, de todas las clases los voy subiendo, así como este va a YouTube. Ah, va. O sea, si literalmente empiezas a ver las clases, aunque son diferentes grupos, pero tiene una línea y un orden cronológico. Sí. Un saludo a PewDiePie. ¿Dudas? Creo que no. ¿Dudas? Entonces recuerden, si quieren llorar, pueden llorar, pero empiecen a codificar mientras lloran. No puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. Soy hay un que inútil. Aprender, hay que aprender. Bueno. Díganle adiós a la cámara. Adiós.